Bueno, vamos a empezar la discusión del capítulo 5. En este caso vamos a hacer la sección 5.1, funciones exponenciales y sus gráficas. Vamos comenzando explicando lo que es una función algebraica. En matemática, una función algebraica es una función que satisface una ecuación polinómica, cuyos elementos son a su vez polinomio o monomio. Por ejemplo, una función algebraica de la variable x es una solución, ¿verdad?, y a la ecuación. Esto lo que quiere decir que una función algebraica son funciones que se pueden escribir como polinomio, ¿ves? Donde los coeficientes, ¿verdad?, son funciones polinómicas y es una función no algebraica. Lo que no sea como esto se va a llamar una función trascendental o trascendente. Esto se puede decir, ¿verdad?, en términos para que se lo aprendan, que una función algebraica, ¿verdad?, es una función en la cual la solución se puede expresar como un polinomio, resuelve un polinomio. Eso es lo que es una función algebraica. Y una función trascendental es todo lo contrario. Son funciones las cuales no satisfacen una ecuación polinómica, no resuelven un polinomio. Por eso es que pi es un número trascendental, porque pi nunca va a ser la solución de un polinomio. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir una función trascendental. Ejemplo de funciones trascendentales son los siguientes: son e a la x, que la vamos a aprender en este curso, logaritmo en base 10 de x, logaritmo natural de x, coseno, seno, tangente, todas esas funciones son funciones trascendentales. Las funciones racionales se pueden escribir como polinomios, son una función algebraica. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la definición importante, y nosotros pues en precálculo 2, ¿verdad?, por buen rato vamos a estar trabajando con funciones trascendentales. Vamos a hablar de las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas, todas ellas son funciones trascendentales. Pasamos entonces a dar nuestra primera definición. Decimos así: definición de la función exponencial. Estamos definiendo, y es importante que cuando uno define, uno está diciendo, mira, para jugar estas son las reglas. Es algo que ocurre mucho, que se confunden mucho los estudiantes. Las definiciones no necesitan explicación. Estamos diciendo, mira, vamos a construir unas cosas y esto es lo primero que debes saber. La función exponencial f con base a se denota f de x es igual a la x, donde para que sea una función exponencial tiene que cumplir con lo siguiente: a es mayor que 0, a no puede ser 1, y x es un número real. X pertenece a los reales. Este, para los que no han visto esta escritura, dice x pertenece a los números reales. Ok, vamos a, ya está la definición, ya está nuestra regla. Vamos a ver por qué a no puede ser 1. Bueno, pues si a es 1, ¿qué pasaría? Que tú tendrías que f de x sería 1 a la x, y todo 1 a lo que sea es 1, y tendrías una función constante. No es una función exponencial. Y esa es la razón. Por eso es que las funciones exponenciales, repetimos, la definición es: a tiene que ser positivo, no puede ser 1. La base es positiva, no puede ser 1, y el exponente puede ser cualquier número real. ¿Vamos? Nosotros ya hemos visto algunas cosas de esa índole, porque entonces nosotros podemos pensar de la siguiente manera, ¿verdad? Tú tienes 4, considera, ¿verdad? Considera f de x igual a 2 a la x. Pues, ¿qué significaría eso? Bueno, pues yo puedo hacer así una tablita de valores. Aquí está x, mi variable independiente, y aquí está 2 a la x. Cuando hagan gráficas, no busquen montones de valores. Con negativo 3 estaría bien, pues entonces sería 2 a la negativo 3. Por eso había que practicar las leyes de exponente que están en el otro video. Va a ser 1 sobre 2 a la 3, que es un octavo. A la negativo 2, ya sabemos, ¿verdad? 2 a la negativo 2 es un cuarto. A la negativo 1, 2 a la negativo 1 es un medio. 0, todo número a la 0 es 1.
Vamos, esto es bien importante. A la 0 siempre es 1. A la 1, 2, a la 1 es 2. Y para finalizar, 2, 2 a la 2 es 4. Y esta es nuestra tabla de valores. Por lo tanto, lo que hemos hecho es evaluar, y nos lo podemos hacer para cualquier función donde su base sea mayor que 0 y su exponente sea un número real. Ya que tenemos nosotros esta función, nosotros podemos ahora hacer la gráfica, ¿ok? Nosotros vamos, podemos. Ya, verá qué fácil, pasamos de una definición. Ya hicimos la definición, creamos una función y ahora yo puedo crear una gráfica. Pues yo puedo decir, mira, vamos a hacer esta gráfica por aquí. ¿Okay? Por aquí negativo 1, negativo 2, negativo 3. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces por aquí. Uno, dos, y así sucesivamente. Tenemos los pares ordenados. Ah, cuando es negativo 3 es un octavo. Está bien pegadito aquí. Voy a cambiar el color. Cuando es negativo 2 es un cuarto. Un chilín más arriba. Cuando es negativo 1 es un medio. Cuando es 0 es 1. Cuando es 1 es 2. Y cuando es 2 es 4. Y más o menos, esta sería la gráfica de nuestra función exponencial f de x igual a 2 a la x. Ok. O sea, es un poquito feo. Le voy a enseñar una aplicación que ustedes pueden verificar si escriben bien la gráficas. Vamos a ir a nuestro browser, nuestro navegador. Vamos entonces, usted va a hacer un search por graph. Y en el segundo enlace, Padawan, aquí, graph, plotting, mathematical functions, usted entra ahí e instala esta aplicación. La corre y es la que voy a estar utilizando ahora. ¿Okay? Entonces, en nuestra aplicación, yo voy a escribir nuestra función. Nuestra función, donde aquí hace function, insert function, y ahí la escribimos. Vamos a escribir, y siempre que tengan dudas, pongan más paréntesis de los necesarios. Vamos a escribir 2, el signito de elevado, que es el que está sobre el 6, y a la x. En este caso no hay que usar nada, porque es 2 a la x nada más. Y usted le dice que la quiere de más o menos de menos 4, a 4. ¿Okay? Y le da OK. Esa es la gráfica, mira, la misma que hicimos. Uno puede hacer más cositas, las puede, los ejes los puedes editar si deseas, ¿verdad? Y puede hacer más cosas, pero esto no lo vamos a estar haciendo ahora porque no es un curso así para ayudar de gráfica, pero se ve clarito, mira. Se ve muy bien, vamos a ver aquí. Yo puedo, estoy buscando el eje de Y, aquí el Y axis. Y entonces trig unit, usted le pone un 1, que era lo que yo quería. Eso es lo único que deseaba hacer, arreglar, porque me quiero que pase por 1. Y eso es todo. Yo creo que con eso es suficiente para nosotros, para lo que estamos estudiando. Y ya usted vio su gráfica, que es igual, ¿verdad? La mía es más fea, pero es igual a la que tenemos aquí. Muy bien. Entonces proseguimos. Por lo tanto, evaluar, ¿verdad?, una función, voy a hacer algo aquí un poquito más específico. Para aquellos que todavía tienen alguna duda, ¿verdad?, de estado sin estudiado, se los olvidó. Realmente, ¿verdad?, yo tengo lo siguiente. Vamos a hacer una nota aquí, que lo dije, pero puede ser que usted se me confunda. Que este menos 3 quiere decir que esté siendo f en menos 3. Estoy evaluando la función en menos 3, que es 2 a la menos 3, que es un octavo. ¿Okay? Por eso es que usted tiene el par ordenado menos 3, un octavo. Que es este puntito que está aquí. Este puntito que está aquí es menos 3, un octavo. Porque todos los puntos aquí son para... Yo puedo escoger cualquiera. ¿Ok? Por esa es la definición. Yo puedo coger cualquier número. 3.14 que es pi, yo lo puedo coger. Pero bueno, no pasó una gráfica. Eso no es algo útil, entiendo yo. Así que ustedes seleccionen los valores que
que se le hace más sencillo, más fácil de entender para hacer su evaluación, ¿ok? Eso sería todo. Por aquello de practicar, pues si yo quiero hacer F en pi, pues entonces tengo que hacer 2 a la pi, que es un número irracional, ¿verdad? Entonces vemos que sale, usted tiene que usar su calculadora para hacer eso. Sería 2, lo elevamos. Vamos a buscar el signito aquí de elevar aquí, que no lo veo en la calculadora. Son dígitas que no lo uso. 2, ¿dónde está esto aquí? Ah, ya está aquí. 2 a la pi. Y no ponga 3.14 porque 3.14 lo va a redondear, ¿ok? Tenemos que encontrar, a ver si esta calculadora tiene el valor de pi, que lo debería tener por ahí en algún lado. Esta no lo tiene, por lo tanto, entonces vamos a poner por lo menos 3.1415, ¿ok? Usted, si lo encuentro, pero no lo veo, no. Entonces, más o menos, esto sería 8.8244, ¿ves? Pues casi, ¿verdad? Si era 2 a la 3, ¿verdad? 2 a la 3, si usted hace aquí, 2 a la 3 es 8. Pues 3.14 es un poco más que 8.32, y así sucesivamente. Muy bien. Okay. Ahora vamos a hacer otro ejercicio bien interesante, y preste mucha atención, que vamos a necesitar ambos para generar un poco de información. Y es ahora, yo digo lo siguiente. Yo quiero, ¿verdad? Vamos a estudiar la función exponencial f de x igual a 2 a la menos x. Y esta escritura nos puede confundir, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con calma. Primero vamos a generar nuestra tabla de valores. Ah, pues ahora cuando sea negativo 3, va a ser el opuesto de negativo 3, que es 3. O sea que esto va a ser 2 a la 3, que es 8. Cuando es negativo 2, el opuesto de negativo 2 es 2, o sea, 2 a la 2 es 4. Cuando sea negativo 1, va a ser 2 a la 1, que es 2. Cuando sea a la 0, 2 a la 0, todo número a la 0 es 1. Ahora, cuando es 1, es menos 1, es 2 a la menos 1, que es un medio. Cuando es 2, va a ser 2 a la menos 2, vamos a generar aquí para que sea mejor, al cuadrado, vamos aquí, queda al ladito, 2 a la menos 2, que es un cuarto, y el último, cuando es 3, es 2 a la menos 3, que es un octavo. Entonces, observen que los valores ahora están al revés de la otra. Vamos a hacer varias cosas con ellos, varias. Ahora venimos y hacemos nuestra gráfica, ¿verdad? Nosotros queremos hacer una gráfica. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí entonces 1, 2, 3. Y aquí entonces 1, 2, 3 y 4. Y ahora observe lo siguiente. Cuando es negativo 3, ahora es 8. No lo vamos a poner porque queda bien acá arriba. Cuando es negativo 2, es 4. Negativo 2, es 4. Cuando es negativo 1, es 2. Cuando es 0, es 1. Cuando es 1, es un medio. Cuando es 2, es un cuarto. Y cuando es 3, es un octavo. Y observe ahora la gráfica cómo hace. Nunca toca el eje, ¿ok? Y ya esto aquí, vamos a girar esta parte sin aquí. ¿Ok? Ella no toca el eje, está por encimita del eje ahí. Y aquí sigue. ¿Ok? Como se ve un poquito fea, porque es un poco incómodo dibujar, vamos a hacerla en el programa de grafo. Usted puede simplemente seleccionar aquí, da doble clic,
y le edita, pero ahora con cuidado porque es menos X. Pone paréntesis, pones el opuesto, ¿verdad? Y cierras paréntesis. Y de esa manera, ella va, perdonen aquí, estoy un poquito incómodo, arreglamos, paréntesis, ¿lo ven? Si no pone paréntesis, no, y das OK. Y ahí está, mira qué chévere. Ahora tenemos la función. ¿Y qué pasó? Ah, mire, vamos a hacer palpito de álgebra aquí con ella para descubrir un par de cosas. Primero, que yo pude haber expresado esto. Si yo tenía ahorita, como puse F aquí, voy a hablar de la otra, debo tener los nombres distintos. O sea que vamos a pasar la página aquí y vamos a estudiarlas aparte para tener una buena notación. Vamos a llamar F de X a 2 a la X. Y vamos a llamar, qué sé yo, G de X, la que hicimos ahora, que es 2 a la menos X. No puedo usar F para 2 porque son dos cosas distintas. Ah, pero es que, ¿qué ocurre si yo digo que estoy haciendo F en menos X? Ah, pues si yo hago F en menos X, estoy evaluando 2 a la menos X, que no es otra cosa que G. ¿Estamos? ¿Y qué hacía ese menos X que aprendimos en precálculo 1? El reflejo con respecto al eje de Y. Esta es, esta que está aquí es G, ¿verdad? A la menos X. Podemos volver a hacerle de nuevo, ¿verdad? Hacerle ahora. De hecho, la podemos añadir. Vamos a añadirla. Le cambiamos el color. Vamos a hacer ahora. Vamos a insertar 2 a la X, que era la original. Y van a ver que son el reflejo con respecto al eje. Le voy a cambiar el color para que se vea. Ponerle aquí verde para que no se confunda. Mírala ahí. Esta era la original y esta es el reflejo. Ahora también yo podría haber expresado esta expresión como 2 a la menos 1, ley de exponente, a la X, ¿verdad? A la B a la C se multiplican los exponentes, ¿ok? Ahora esto lo puedo expresar como 1/2 a la X. Y estas dos expresiones son lo mismo. De ahora en adelante yo voy a expresar todas las funciones que estén entre 0 y 1 de esta manera. Y ya sabemos que son el reflejo. Así que ya hemos hecho la gráfica de 2 a la X. ¿Ok? Y hemos hecho la gráfica de 1/2 a la X. Vamos ahora a repasar algunas de las cosas que vimos. ¿Ok? Y las voy a escribir todas de nuevo. Por aquí vamos a recordar F de X igual a 2 a la X. Vamos a ver si yo puedo traer esta gráfica para acá. Este dibujo. Vamos a pegarlo por aquí. Esto está casi. Vamos a ver dónde me lo puso. Muy bien, lo puso perfecto. Ok. Voy a volver ahora a escribir. Ok. Para nosotros, 2 a la X es esta verde. Ok, jóvenes. Eso me equivoco. Esta es F de X igual a 2 a la X. Y esta que está aquí, le vamos a llamar G, ¿verdad? Para no usar la misma notación, va a ser 1/2 a la X. Ah, pues entonces usando esas dos, nosotros vamos a hacer por aquí, perdonen que, quiero que lo vean. Vamos a considerar aquí, sea F de X igual a la X, cuando A es mayor que 1. Estamos hablando de la verde. A es mayor que 1. ¿Qué cosas podemos observar ahí? Bueno, primero, que el dominio, yo lo escribo así, una D, así, de la función, son todos los reales. Tiene un dominio de todos los reales. Puedo evaluar cualquier número y ella me devuelve una imagen, un valor, ¿ok? Segundo, ¿cuál es el rango, campo de valores, imagen? ¿Ok? Usted puede usar cualquiera de las palabras. Yo generalmente escribo así una I con dos rayitas de imagen. La imagen de F, que es lo que cubre en el eje de Y. Ah, bueno. Ella no toca cero porque hemos dicho que tiene una, vamos a decir ahora que tiene una asíntota horizontal, ya no toca cero,
O sea que ya va desde cero, pero ya sigue hasta infinito, ya sigue creciendo. Por lo tanto, ya tiene una imagen de cero a infinito. El intersecto en Y siempre va a ser el par ordenado 0, 1. Es decir, siempre que yo la eleve a la 0, va a ser 1. Lo vamos a pintar aquí porque ocurre en ambas. ¿Estamos? Ya dije que tiene una asíntota. Una asíntota horizontal en Y igual 0. No toca el eje de X. Nunca lo toca. Es decir, cuando X se va a infinito, X se hace bien grande, ¿verdad? La función se va a 0. Y por último, bien importante, es una función continua. Ya tenemos todo el resumen cuando es mayor que 0. Vamos a hacerlo ahora acá. Cuando hablemos de una función g de x en este caso, ¿verdad? Puedo decir f, pero para que no confundirnos, ¿verdad? Y usted tenga que decir que a la x, pero que está entre 0 y 1. Es un valor que no es en t, no es un, no, es una, no podemos decir una fracción porque también puede ser cualquier valor irracional, un valor que está entre 0 y 1. Estamos estudiando nuestra gráfica que está en rojo. Comenzamos. El dominio de G. El dominio de esa función. Ah, pues yo puedo coger cualquiera. Mira, si yo cojo por aquí, pum, ya me dispara uno ahí. Y así. O sea que el dominio sigue siendo todos los reales. La imagen que cubre en G. Ah, pues vamos a ver qué cubre. No coge cero porque nunca puede ser cero, pero ya sigue creciendo. Ella viene decreciendo, ¿ves? Esta decrece. Ah, eso es importante que se me olvide. Esta crece. Vamos a añadirle aquí algo bien importante. Esta es estrictamente creciente. Se me olvidó decir eso. Creciente. Ah, pues entonces la imagen de esta función, ¿verdad? De cero a infinito, no incluye cero. También tiene un intersecto en Y, que es el mismo, cuando es 0, es 1. Es continua también, no se rompe. Una propiedad muy importante. Y esta es decreciente. ¿Ok? Pues entonces, para resumir algunas cosas interesantes, como ella es estrictamente creciente, usted puede hacer la prueba de la línea horizontal. Que usted tire una línea y toca un solo punto. Usted puede decir también que es 1 a 1. Y si es 1 a 1, va a tener inversa. Y esta es 1 a 1 también. O sea que las funciones exponenciales son 1 a 1. Esto es algo bien, bien importante que quiero que no se lo olviden porque lo vamos a usar un montón. O sea, las funciones exponenciales son 1 a 1. Vamos a ahora hacer un ejemplo donde vamos a usar esa condición de que las funciones exponenciales son 1 a 1. Y dice así. Resuelva 9 que sea igual a 3 a la x más 1. Y estos ejercicios, este se puede adivinar. Porque si uno dice, pues yo pongo 1, 1 más 1 es 2, 3 a la 2 es 9, 9 es igual a 9, la solución es 1. ¿Ok? Pero ya más adelante te voy a poner ejercicios que no los vas a poder adivinar. Así que siempre que estudien, estudien un ejercicio fácil, que lo entiendan y luego pasan a ejercicios más complicados. Pero yo puedo escribir esto como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y tengo 3 a la x más 1. Acabamos de ser bien enfáticos que las funciones exponenciales son 1 a 1. Ah, pues si son 1 a 1, por ser 1 a 1, yo puedo eliminar la base, porque lo que quiere decir 1 a 1, que si las bases son iguales, la única manera de que esto sea igual es que las dos, los exponentes sean iguales. Y eso es un alivio terrible, tremendo.
Quiere decir que yo puedo escribir 2 es igual a x más 1. Sumo los opuestos y x vale 1, como habíamos adivinado. Y eso es fundamental. Nosotros ya hemos utilizado una de las cosas más importantes de las propiedades de las funciones exponenciales, que es que 1 a 1 más 0, 1 más. Vamos a resolver. Un medio a la x sea 8. Pues entonces vamos a hacer el truco aquí. Vamos a reescribir esto primero, ¿verdad? Como 2 a la menos 1 a la x es igual a 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Pero entonces multiplicamos aquí. O sea que yo tengo aquí que esto es 2 a la menos x es igual a 2 a la 3. Bases iguales es 1 a 1, menos x es igual a 3. Multiplicamos, ¿verdad? Y x vale negativo 3 y esa es la solución. ¿Ok? Vamos a finalizar esta primera parte, ¿verdad? Repasando por encima las transformaciones. Con eso tenemos la primera parte de esta sección. Transformaciones. Okay. Usted puede considerar, o sea, f de x, vamos a ir con 2 a la x porque es bien fácil por las dimensiones, pues si pongo una base más grande, crece más rápido y no la puedo dibujar, ¿verdad? Entonces ya nosotros sabemos esta gráfica. La tenemos aquí, vamos a eliminar esta, ese 2 a la x. ¿Estamos? Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas que ya conocemos, ¿verdad? Si yo te pregunto a ti, mira, hay una nueva función que se llama g de x, que la vamos a llamar 2 a la x más 1. Si usted observa, yo puedo escribir esto como si fuera f de x más 1. Pues de precálculo 1, usted sabe que como es más, se mueve una unidad hacia la izquierda. Y esto es una traslación vertical. ¿Ok? Y ya tenemos aquí una traslación, dije vertical y es horizontal. Esto es una traslación horizontal de una unidad a la izquierda. Vamos a nuestro programita, ¿ok? Y yo hago una nueva función, la que va a ser 2. Ahora quiero que sea a la x más 1 y se va a mover una unidad a la izquierda. Le voy a cambiar el color para que usted lo vea. Observe, ¿verdad? Se movió una unidad, ¿ok? Se movió una unidad para acá. ¿Estamos? Ella es 1 aquí. Negativo 1. Okay, se movió una unidad a la izquierda. Si yo tengo otra función, estas son fáciles, ¿verdad? Yo digo 2 a la x a la menos 2. Usted sabe que este negativo 2 es una traslación vertical. Que yo puedo, ¿verdad? Que esto no es otra cosa que f de x menos 2. Esto es una traslación vertical. Como usted dice, baja 2 unidades. Vamos a hacerlo en nuestro programa para que se vea bien. Ahora yo quiero, ¿verdad? Escribir 2 a la x menos 2. Le cambiamos el color de nuevo, con el azul. Ahí está, bajó 2 unidades.
1 y 2. Nuestro intersecto en la original estaba en 1, ahora está 1 y 2, ahora está en menos 1. Y por último, si hablamos de una función k de x, que sea el opuesto de 2 a la x, pues el opuesto de 2 a la x va a ser el reflejo con respecto al eje de x. Va a quedar hacia abajo. O sea que esto sería menos f de x, que es el reflejo con respecto al eje de x. Vamos aquí de nuevo a nuestro programa. Y ahora lo que vamos a poner ahora un menos primero, es decir, menos, ¿okay? 2. Y entonces ponemos a la x y nos va a quedar, ¿verdad? Vamos a cambiar el color aquí de nuevo. Buscar otro color por aquí. Y va a quedar. No la active, no le di enter. Ok, vamos a poner. También podríamos poner así, el menos 2 adentro. Tal vez eso sea. Otra cosa, cuando tengan duda con este programa, pongan mucho paréntesis. Yo voy a poner el menos, voy a poner el paréntesis y 2 a la x para estar seguro que ya entendió que es el menos, el opuesto de lo que está haciendo. Damos ok, que no saco ahorita. No lo entendió, ahí lo entendió bien. Ok, el reflejo con respecto al eje de x. ¿Estamos? Y por último, que ya lo hicimos, pero lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Es cuando tengamos algo así, ¿verdad? Como que w de x, ¿verdad? Si es un medio a la x, vimos que esto no es otra cosa que 2 a la menos x. Cualquiera de esas dos cosas son lo mismo. Que esto no es otra cosa que f en menos x. Y vimos ahorita que será el reflejo con respecto al eje de y, ¿ok? Entonces vamos para allá y con eso acabamos. Hacemos function. En este caso lo pueden escribir como una fracción, ¿verdad? Pueden poner así un medio, ¿ven? Cierran paréntesis y elevan a la x. Vamos a cambiar el color aquí. Vamos, y después ahorita desactivo la otra, pues se me olvidó eso. Buscar aquí, ojo, que se vea bien. Damos ok. Voy a desactivar esta que no va. Ahí lo ven. Esta la habíamos hecho ahorita y es el reflejo con respecto al eje de y. Bueno, hasta ahí esta primera parte de nuestra sesión 5.1 del capítulo. Ya tenemos la primera parte. En el próximo estaremos discutiendo la función natural del logaritmo, la función de base natural e. Vamos a definir qué es e y vamos a ver que es una función exponencial muy utilizada principalmente en biología y en economía. Hasta ahí esta primera parte de esta clase del capítulo 5, la sesión 5.1.